También continuamos con información de interés. A esta hora vemos cómo se desarrollan estas ponencias de gran relevancia, importante para la patria y también para las comunicaciones. Vamos de nuevo a enlazarnos con la señal de Casa Amarilla. Y yo quiero comenzar por un fenómeno comunicacional de avanzada, un fenómeno comunicacional que es de alguna forma el presupuesto, la premisa para hablar nosotros de comunicación 2.0, y es el fenómeno arroba Chávez Candanga. Es decir, la intuición, y diría yo intuición manifiesta en este caso que tuvo el comandante Chávez, como comunicador de entender que la ofensiva mediática en este siglo XXI pasa obligatoriamente por el 2.0. Hubo mucho negacionismo de la comunicación 2.0. Habían quienes pensaban que era una especie de mito urbano, que la televisión así como la conocemos sería eterna, que había que apostar. No, Chávez lo tenía claro, había que apostar al 2.0. Y él no solamente abrió una cuenta de Twitter, no señor, creó la logística para que sea posible comunicar desde el 2.0. Porque nosotros podemos, y por eso es bien interesante lo que planteaba Patricia Villegas, con números latinoamericanos, con números caribeños, con números africanos, porque la comunicación no es solamente un hecho cualitativo. La comunicación hoy más que nunca es un hecho cuantitativo, es un hecho verificable, es un hecho medible. ¿Cuántas estafas hubo antes de la llegada 2.0 de personas que decían mi programa es el más visto a nivel planetario? Hoy día se puede ver en tiempo real a través de una transmisión streaming en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, exactamente cuántas personas te están viendo. Es decir, los velos se cayeron, las máscaras se cayeron y ahora podemos tener una aproximación más fidedigna al impacto real que tiene la comunicación que nosotros estamos realizando en tiempo real. Es decir, se acabó el ojo por cientismo, se acabó la gerencia comunicacional, bueno, aunque todavía existe en nombre de la autocrítica en muchos países que dice yo creo que debemos hacer un programa de deporte o yo creo que tenemos que hacer un programa de botánica. ¿Por qué lo crees? ¿Cuáles son las razones que estructuran esa creencia? Porque si no hay razones cuantitativas, tú no puedes en este momento de comunicación 2.0 plantear ninguna idea que tenga que ver precisamente con la comunicación. Entonces, no se trata solamente de tener intuiciones, no se trata solamente de abrir una red social. Para nosotros, países del ALBA, se trata también de ver cuál es la estructura tecnológica a través de la cual nosotros nos vamos a montar. Y ahí tenemos un primer problema. El Internet depende casi exclusivamente de todo un cableado y de satélites cuya soberanía están en los Estados Unidos, no la tenemos nosotros. Entonces, cuando nosotros apostamos al Twitter, al Facebook, al YouTube, al Instagram, etcétera, 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 estamos apostando a una tecnología, a una plataforma tecnológica, antes que todo, cuya soberanía no depende de nosotros. Y aquí entonces entramos en lo propio de las preocupaciones del ALBA. Una primera preocupación del ALBA tiene que partir por las estructuras tecnológicas que fundamentan nuestras comunicaciones. Y aquí voy a dos paradigmas que ocurrieron hace poco. El primero es la decisión por parte de los empresarios de Silicon Valley de silenciar a un presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Si se dan el tupé de silenciar en aquel momento a Donald Trump, de quitarle el Twitter, el Facebook, etcétera, imagínense qué va a pasar con nosotros países del ALBA en cualquier momento. Es decir, cuando eso sucede ya se encienden todas las alarmas porque los peligros más grandes que nosotros intuíamos se hicieron realidad. Y no hubo forma de que Donald Trump volviera a muchas de esas redes sociales. Y aquí entonces caemos en un discurso ético y en un discurso político. Las condiciones tecnológicas no las tenemos nosotros. Y los criterios políticos y éticos no los manejamos nosotros. Los criterios decisionales no los manejamos nosotros. Segundo elemento fundamental.
Acaban de bloquear prácticamente todas las plataformas de Rusia en el 2.0. Y no estoy hablando solamente de RT, y no estoy hablando solamente de Sputnik. No, no, no. Estoy hablando de todo aquel que en la inscripción en YouTube, por ejemplo, diga como país de origen Rusia. Es decir, que se llevaron por los cachos a muchísimos medios alternativos rusos. Se llevaron por los cachos a muchísimos comunicadores alternativos rusos. Ahora, frente entonces a los peligros que ya están frente a nosotros de bloqueo, de sanciones, y ya no solamente bloqueos económicos ni sanciones económicas unilaterales. No, señor, ahora también estamos frente al peligro de los bloqueos tecnológicos. Y yo no me cansaré de repetir algo que puede parecer aburrido, que toda discusión que nosotros tengamos que hacer en términos de comunicación 2.0 tiene que tener como objetivo teleológico, como finalidad, como fin último, que nuestros países estén preparados para un apagón tecnológico de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, de nuestros blogs, de nuestras páginas web, etcétera, 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 porque créanme que a eso vamos. Va a llegar un momento en que los países del alba no vamos a poder comunicarnos a través de las redes sociales porque nos van a bloquear, nos van a sancionar. Y vamos a quedar descartados de absolutamente todas las plataformas y sin la posibilidad de poder comunicar. Ustedes me podrán decir, bueno, comunicaremos a través de otras plataformas. ¿Cuáles? Porque en estos momentos, y ya hay países que se han venido adelantando como China y como Rusia, tienen sus propias plataformas. La pregunta es, ¿esas plataformas funcionan en el espacio-tiempo y en la geografía nuestra americana? ¡No! ¡No! Eso por una parte. China y Rusia ya se venían preparando, teniendo ellos sus propias redes sociales, VK, por ejemplo, por nombrarles una. Pero eso no basta. Los países del ALBA tienen que tener como horizonte a corto plazo la creación también de plataformas tecnológicas de Internet, de conectividad. Porque sin plataformas tecnológicas de conectividad, nosotros no vamos a poder simplemente comunicarnos. Estoy empezando por el final, por las grandísimas preocupaciones. Vamos entonces al inicio. Nosotros en el 2002, la Iguana está cumpliendo 10 años. La Iguana fue fundada en el 2012. Fundar en el 2012 un medio de comunicación digital era poco menos que algo quijotesco, que una utopía como la de Tomás Moro. Es decir, tú en el 2012, cuando la televisión tenía la hegemonía total, cuando el periódico impreso tenía la hegemonía total, cuando la radio tenía la hegemonía total, salimos nosotros con una propuesta comunicacional 2.0, laiguana.tv. Bueno, estos se volvieron locos, pensaron muchos, pero tenemos que ir más atrás todavía. Porque el origen de laiguana.tv es laiguana.new.fr y la hicimos en el 2002 en París. Uno de los primeros medios electrónicos latinoamericanos que se presentó a nivel planetario fue laiguana.new.fr. Y esto no se sabe, nosotros participamos ya en el 2002 en la feria, no, en el Salón de la Revista de París. ¿Y qué era la Iguana en ese momento? Era simplemente una galería de arte donde virtualmente a través del mouse tú podías irte paseando por obras de arte. Era un lugar donde se publicaban, escuchen bien, libros electrónicos, novelas, cuentos, poesía, etcétera. 2002. Porque ya se intuía que quien no se inscribiera en este nuevo tipo de comunicación estaba muerto y le iba a pasar lo que le pasó a empresas como, no sé si ustedes recuerdan, Blockbuster Video. ¿Recuerdan? ¿Cómo veía uno películas hace, en el 2006, sin ir muy lejos? Uno se iba a la tienda de Blockbuster Video, agarrabas un VHS o un Betamax y te lo llevabas a tu casa.
¿Cómo se escuchaba música en el 2006, para no ir más atrás todavía? Un CD. Ahora, ¿qué pasó? Que del disco de vinil pasamos al cassette. Que del cassette pasamos, recuerden ustedes, al minidisc. Del minidisc pasamos al CD. Después de ahí nos llegó la imagen con el DVD. Y hubo una especie de caja de Pandora que nos iba diciendo cómo, en una especie de, y esto lo coloco entre comillas, evolución, había medios de comunicación que simplemente estaban muriendo. ¿Qué pasó con Blockbuster Video? Que no se dio cuenta de esto a tiempo y terminó quebrando a nivel planetario. ¿Qué pasó con muchas otras empresas? Que se dieron cuenta que de ahora en adelante la música que nosotros íbamos a escuchar se iba a escuchar a través de plataformas digitales, a través de plataformas 2.0. Que las películas que nosotros íbamos a ver, y Luis Brito y yo tenemos una gran afinidad con ver películas alternativas a través de plataformas como europeas, como Film In, que es un Netflix, pero para cine alternativo. ¿Qué hizo HBO? ¿Qué hizo Disney? Inmediatamente digitalizaron todas sus películas que hizo Sony Music, que hizo iTunes, Apple Music. Digitalizar todo el contenido que se estaba dando, porque a partir del siglo XXI el contenido no sería físico, palpable, sino que sería virtual. Y lo mismo pasó con el fenómeno de los libros. Hoy día hay un importantísimo un mercado de libros virtuales. Hay dos fenómenos que envejecieron bien: los libros y la radio. La televisión envejeció muy mal. Y aquí vamos entonces a un fenómeno que nosotros debemos entender. O nos montamos seriamente en la comunicación 2.0, o simplemente no vamos a tener la posibilidad de comunicarlo. Y esto yo lo digo en todas las conferencias que hago y en todas las clases a nivel nacional o internacional. ¿Qué debe hacer el ALBA? ¿Qué debe hacer la izquierda? ¿Qué debe hacer los movimientos sociales, los gobiernos progresistas? Dejar de un lado, cuando se trata de comunicación 2.0, la lógica de el patito feo, la lógica de Piolín. Nadie me quiere. YouTube me bloquea. Twitter me bloquea. Nosotros tenemos que bailar con ellos. Ahora, eso implica, y aquí retomo otra vez a Patricia Villegas, una investigación y una formación en el 2.0. Porque nosotros estamos fundamentalmente comunicando con los instrumentos del enemigo, del adversario. Y se trata como en los bancos, hay que leer las letras pequeñas. Es decir, ¿cuáles son las normativas que te está colocando YouTube? ¿Cuáles son las normativas que te está colocando Twitter? ¿Cuáles son las normativas que te está colocando Facebook? Porque en el caso de la iguana mire, palpable. Otros medios de derecha en Venezuela pueden postear en Twitter cada 30 segundos, sin problema. Nosotros, si posteamos cada 30 segundos, estamos bloqueados absolutamente. Tenemos que esperar 10 minutos, hasta 15 minutos de diferencia entre un posteo y en el otro, porque no está dentro de los intereses de la hegemonía imperial que los países del ALBA, que los movimientos alternativos, que los movimientos sociales, que los gobiernos populares, que los gobiernos progresistas, que los gobiernos de avanzada se comuniquen. La pregunta es, ¿será posible comunicar y ser performance, ser competitivo desde una comunicación alternativa de izquierda revolucionaria? Pues la respuesta es sí. Sí es posible, pero para eso tenemos que hacer una comunicación que tenga criterios también, y esto lo coloco entre comillas, criterios científicos. Nos tenemos que poner para la cosa, no tenemos que poner a estudiar. No es que ahora, después de la pandemia, yo que decía que YouTube no existía, no yo. Yo fui de los necios que hizo otra cosa. Pero antes de la pandemia, YouTube, los youtubers son unos idiotas, los Instagram son y ahora tú ves a todo el mundo a nivel planetario, a todos los gobiernos, a todos los políticos. Este es un celular. Transmitiendo por las mismas redes sociales que hace 2 años criticaban. Porque no basta negarnos de forma ideológica a lo inevitable para
detenerlo. Y aquí cito a mi maestro Luis Brito García. Él siempre pone el mismo ejemplo. Es como los gatos que levantan la alfombra y meten debajo lo que van a hacer y después creen que nadie se dio cuenta. No, el olor se siente. Y lo mismo pasó con... Es un aparatico, iba a decir, del tamaño de una moneda de 5 bolívares, pero creo que iban a saber mi edad, ¿no? Ya estamos en la era del petro y yo hablando de moneda. Es un aparatico de este tamaño que cuesta $25 y que hizo que la televisión, el aparato, se convirtiera en un féretro. Porque gracias al Chromecast, hay otras muchas marcas, no le estoy haciendo publicidad yo a Google, por favor, pero fue el primero de los aparatos. Tú se lo colocas por un puerto USB a la televisión y nuestros hijos ya no van a ser como nosotros, que van a esperar, siempre coloco el mismo ejemplo, el zorro o el chavo del 8 o no sé qué, a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche cuando salían de la escuela, sino que ya tienen plataformas digitales de mangas, de series de niños, de Disney, no sé qué, de Netflix... Y utilizan el aparato, la televisión, como una urna para proyectar el contenido que se realiza. Esto quiere decir entonces que lentamente incluso toda la industria que crea, que está sobre todo en Corea del Sur, en países asiáticos y ya muy poco en continente americano, y que crea aparatos, electrodomésticos, etcétera, están traduciendo absolutamente toda nuestra realidad al 2.0. Y voy más allá. Se acordarán ustedes de mí. De más en más, ustedes van a ver cómo el deporte, un fenómeno planetario, Copa UEFA, NBA, la NBA... la Liga Mayor de Béisbol, ustedes van a ver como de más en más va a ser virtual. Ya, y aquí parezco Luis Brito García en su libro de ciencia ficción, pero dentro de poco no me va a servir Messi, porque a Messi se le rompe la rodilla, o a Cristiano Ronaldo se le puede fracturar una pierna. El mercado de deportes virtuales está rompiendo todos los récords a nivel planetario. Y esto quiere decir entonces que ya nuestros hijos calculan el nivel de rapidez, no porque corren como Usain Bolt rápido 100 metros, sino la cantidad de clic por segundo que hacen con su dedo índice. Ya estamos en ese mundo. Ya estamos en ese mundo. Y la política revolucionaria y los movimientos sociales y los movimientos alternativos y los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, las revoluciones, tienen que montarse en ese tren. Tienen que entender, primero que todo, y comprender de qué mundo estamos hablando. Porque ya a la iguana nos tocaron la puerta para vendernos una parcelita del metaverso. Y yo, ¿qué me estás vendiendo? No, te estoy vendiendo una parcelita, ¿y dónde estás? En la nube, en el metaverso. ¿Por qué? Porque simplemente desde Silicon Valley entendieron que pueden crear una realidad virtual paralela 2.0, una realidad, insisto yo, digital, que no es palpable, pero que se va a convertir en el gran centro comercial planetario. Y el que no esté en el metaverso, es decir, en el negocio de Facebook, simplemente no va a tener cabida en esta gran marchandiz planetario que se está creando. Y ahí, evidentemente, la política va a tener un rol fundamental. ¿Qué se está discutiendo ahorita en Oxford, en Cambridge? ¿Qué se está discutiendo en la Sorbona? La posibilidad de que ya la gente ni siquiera vaya a votar físicamente, ya no les importa. La posibilidad de que las personas puedan ahí ejercer su democracia a través del 2.0. Imagínense el peligro del cual estamos hablando, entendiendo que, vuelvo al inicio, que todas las plataformas están en manos de oligopolios. Y estos oligopolios se encuentran en California y este puñado de empresarios se nos han vendido como unos nerds, como unos tipos demasiado inteligentes y además filántropos que aman
el ser humano. Es decir, ya prácticamente destruimos el planeta y hay un plan B, lo que Grossfogel, Ramón Grossfogel llama el ecofascismo, ¿no? Ya se está planeando la reducción de la población mundial en víspera de dos cosas, de irnos de este planeta y de vivir en la realidad virtual. Y aquí volvemos a la ciencia ficción, a partir de entes, de seres humanos que solamente van a ser, entre comillas, conciencia, no corpóreos, y que uno puede trasladar en bancos epistemológicos, en bancos del conocimiento, de aquí a Marte, a Venus, o tenernos en un búnker debajo. En eso está pensando el G7. En eso se está pensando en las reuniones en Suiza, en Davos. Es decir, la deshumanización, permítanme la expresión fáctica, el deshacernos del planeta Tierra como realidad fáctica, el deshacernos de nosotros como corporeidad y simplemente apostar todo a una realidad virtual donde una obra de arte puede ser simplemente 4 o 5 elementos electrónicos que pueden venderse y subastarse en millones de dólares. Es decir, nos están empujando a paso de vencedores, permítanme la ironía, hacia un mundo virtual. ¿Y cuál es el límite? ¿Y cuál es la frontera? La pandemia. La pandemia trastocó absolutamente todo lo que nosotros conocíamos como comunicación. Y nosotros en el caso de laiguana.tv vimos como todos los rankings nacionales e internacionales cambiaron de forma estrepitosa. Todo lo que son, lo decía yo en una conferencia que di hace 3 días, todo lo que son, por ejemplo, servicios, delivery, subió. Todo lo que es enseñanza virtual, subió en el ranking. Todo lo que es banca electrónica, subió. Es decir, todo lo que hiciese posible que tú no te movieras de tu casa y estuvieras vegetando en cuatro paredes, todos los negocios que tienen que ver con entregas nacionales e internacionales, Amazon y compañía, Alibaba y compañía, subieron en los rankings. Y aquí entonces tratamos de responder a las dos preguntas que nos convocan hoy. 2.0, comunicación 2.0. ¿Guerra o paz? Comunicación 2.0. ¿Libertad, democracia o esclavitud y dictadura? Y aquí pasamos, damos otro paso más. Escúchese bien lo que voy a decir. El 2.0 se nos vende como la más grande de la democracia, porque yo agarro este celular y en estos momentos comienzo a transmitir y puedo decir lo que me da la gana. Mentira. Mentira. Es una alucinación. El 2.0 es una alucinación de libertad, el 2.0 es una alucinación de democracia. Ni Orwell en sus libros de ciencia ficción hubiera podido imaginarse, ni Michel Foucault cuando habla del biopouvoir, del biopoder, del poder sobre el cuerpo y sobre la vida, hubiera podido intuir la colosal dictadura en la cual nosotros nos encontramos hoy día. Todo contenido que nosotros publiquemos es visto y controlado. Toda palabra que nosotros pronunciemos es escuchada en tiempo real por Google, al menos que, y estoy seguro que si hago una encuesta nadie sabe cómo desactivar el micrófono de Google en los aparatos. Es decir, es un proceso complicado y nadie nos dice que se puede desactivar el micrófono de Google, no del teléfono. Es decir, que en tiempo real nosotros le estamos pasando todo nuestro contenido privado, íntimo, a estos empresarios de Silicon Valley. ¿Que Internet es gratis? Mentira. Cuando alguien le diga que algo es gratis, es usted el producto. ¿Cuál es el producto de YouTube? Nosotros. ¿Cuál es el producto que está vendiendo Twitter, Facebook, Instagram? Nosotros. Porque en tiempo real estamos colocando fotografías de nuestra casa. Por cierto, si tenemos la cámara abierta, no tenemos que darle fotografía. Directamente ellos ven todo lo que estamos haciendo en nuestros hogares. Porque directamente nosotros le estamos dando
cual robot, Luis Brito. O sea, ciencia ficción, estamos dándole así, es scroll ahora. Incluso ahora los portales web son scroll. ¿Y qué estás haciendo? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, por o no me gusta. Es decir, tú le estás dando en tiempo real tus gustos. ¿Qué color te gusta? ¿Cuál es el familiar más cercano a ti? ¿Qué deporte? ¿Qué de comida? Si yo digo aquí sushi, terminando la conferencia, ¿qué va a salir aquí? Restaurantes de sushi en Caracas. Porque YouTube es el invento más grande del mundo y el más estafador de todos. Porque nuestra querida Patricia Villegas tiene que sudar la gota gorda para crear contenido. YouTube, ¿por qué? Porque Telesur, la referencia mundial de la comunicación alternativa y además de vanguardia, el que diga lo contrario no entendió qué es la comunicación. Telesur tiene que producir contenido. ¿YouTube qué hizo? Se convirtió en la televisión más grande de la historia de la humanidad, pero ¿quién crea el contenido? Los otros. Y se los da YouTube. Imagínense ustedes. Así la vida es un jamón, Patricia, tú estás tranquilita allá en tu oficina y todo el mundo te va dando contenido de gratis. Es decir, la creación de estructuras dictatoriales como Twitter, como Facebook, como Instagram, y vuelvo a los dos ejemplos, RT, Sputnik y compañía, Donald Trump, bloqueados. La estructura más colosal de almacenamiento y distribución de contenido se creó en California. Y lo irónico es que todo esto te lo venden como la apoteosis, el paradigma, el ícono de la libertad. Cuando nunca antes había habido un control sobre la vida como en estos momentos se está dando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero estamos obligados los países del ALBA, quienes tienen responsabilidades de liderazgo en nuestros países del ALBA, primero que tenemos que entender, aunque sea tarde, de qué se trata el fenómeno 2.0. Primero, entender el fenómeno. Segundo, un trabajo de formación muy importante, de alfabetización digital para nuestros pueblos, sobre todo para nuestros jóvenes. Y ustedes me dirán, los jóvenes ya nacieron sabiendo cómo se utilizan los celulares. Sí, es verdad. Ahora, hay que darle metodología a ese conocimiento. Porque si tú le das a un niño de 5 años un celular y lo aplaudes porque sabe navegar, también le estás dando un arma suicida. Porque los niveles de suicidio, porque los niveles de depresión, porque los niveles de inseguridad, sobre todo para los niños y los adolescentes, los niveles de frustración que te está creando la red social, no tiene parangón. Y vuelvo al límite de la pandemia. Si antes de la pandemia nosotros nos podíamos permitir decirle a nuestro niño y adolescente, bájale a las horas de pantalla, llegó un momento, después de un año de estar todos encerrados, que hasta eso era difícil, era inhumano tener a un niño encerrado y prohibirle también eso. Es decir, yo no quiero caer en la paranoia de la pandemia, eso lo podemos discutir en otra ocasión, pero lo cierto es que la pandemia nos empujó inexorablemente a la dictadura del 2.0. ¿Qué debemos hacer los países del ALBA? Convertir esa dictadura, y aquí cito la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en una democracia participativa y protagónica. Es decir, empoderarnos de los instrumentos 2.0 y entenderlo como medios y no como fines, lo decíamos hace algunos días. Entender que los medios digitales son medios y no fines en sí mismos. Porque, ¿qué está pasando en estos momentos? Que se creó el fetiche del 2.0. Es decir, nosotros pasamos del negacionismo del 2.0 a la dogmatización de la comunicación 2.0. Y Colombia es un buen ejemplo. Yo en largas discusiones con mi querida amiga Patricia Villegas, decíamos, no, Rodolfo Hernández casi gana las elecciones gracias a TikTok. Mentira. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Para muestra un botón. La radio está jugando un rol preponderante
La radio jugó un rol preponderante en la elección de Donald Trump. Y todo el mundo decía, no, él llegó por el 2.0. ¿Se acuerdan que lo mismo se decía de Bolsonaro? No, él llegó por el 2.0. ¿Se acuerdan que lo mismo se decía sobre las elecciones del Brexit allá en Europa para que se separara Inglaterra? No, 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 es el 2.0. Vamos a prestarle atención a la radio, sobre todo países del ALBA, países con estructuras tecnológicas todavía por desarrollar. La radio está envejeciendo bien, siempre repito yo. Así como la televisión envejeció mal, la radio está envejeciendo pero sabroso, para citar a nuestra querida Francia allá en Colombia. Y la radio... Manejo informático para tratar temas de geopolítica mundial, también para trascender a estos nuevos tiempos en las plataformas digitales. Uno de los tantos temas relevantes abordados durante las ponencias de este primer encuentro ALBA Digital. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta actividad que se desarrolla en la ciudad capital hasta el día de mañana. Por lo pronto, despedimos este contacto en directo.